La campaña por la paz prosigue en Centroamérica y México. Después de recorrer Costa Rica y Nicaragua, los mensajeros divinos prosiguen con su peregrinación por México. Acompañe la programación. En Ciudad de México, día 24 de noviembre, vigilia de oración por la paz en las naciones, orando el Ave María en idiomas. Día 25. Encuentro de oración con la Virgen María, una jornada especial de oración y canto a la Virgen Santísima. En Monterrey, días 5 y 6 de diciembre, Maratón de la Divina Misericordia, la Maratón de la Oración. Estos eventos, conducidos por monjes de la Orden Gracia Misericordia, forman parte de la campaña por la paz. Movimiento ecuménico que promueve encuentros internacionales de oración y de música con el propósito de irradiar paz a los corazones del mundo. Todos los encuentros tienen entrada libre y gratuita y son posibles gracias a donaciones voluntarias. Contamos con su ayuda. Acompañe en vivo todos los eventos por www.misericordiamariatv.org. Para saber más, visite www.divinamadre.org. Campaña por la paz. Una misión divina. Un solo corazón. Queridos hijos, los invito nuevamente a colaborar para que, así como fue con Costa Rica, Nicaragua y México, Estados Unidos no pierda la gracia de redimirse. Ayude a la Virgen María a concretar sus planes de paz. Campaña por la paz en Estados Unidos. Después de un año de recorrer varios países de América y Europa, los mensajeros divinos aspiran a llegar a Estados Unidos. Ayude a los Sagrados Corazones en esta divina misión. Conozca la programación. En San Francisco, California, día 12 de diciembre, vigilia de oración por la paz en las naciones, orando el Ave María en idiomas. Día 13, aparición de la Virgen María a los monjes videntes de la Orden Gracia Misericordia. Día 16, el Sagrado Llamado, un encuentro especial con Cristo Jesús. Estos eventos, conducidos por monjes de la Orden Gracia Misericordia, forman parte de la Campaña por la Paz, movimiento ecuménico que promueve encuentros internacionales de oración y de música con el propósito de irradiar paz a los corazones del mundo. Todos los encuentros tienen entrada libre y gratuita y son posibles gracias a donaciones voluntarias. Contamos con su apoyo. Acompañe en vivo todos los eventos por www.misericordiamariatv.org. Para saber más, visite www.divinamadre.org. Campaña por la paz. Una misión divina. Un solo corazón. Sin avisar, la noche me sonrió y me cubrió las manos, los ojos y la piel. Mi única compañía se hizo la soledad y entró en mi corazón, mis sentidos, mi canción. Con el paso perdido,
andaba sin dirección y un suave viento en la cara me hizo sentir el amor. Señora de piel morena, señora bonita y buena, señora de piel morena, creí que usted me besó. Sin darme cuenta, llegué a su casa en lo alto y al verme en su mirar, el día me sonrió. Y por eso mi corazón quiere de nuevo cantar, pero su canto quiere ser más que canto, hoy quiere ser oración. Señora de piel morena, señora bonita y buena, señora de piel morena, creí que usted me besó. Señora de piel morena, señora bonita y buena, señora de piel morena, hoy sé que usted me besó. Bellas palabras para una madre que nos ama tanto. Belas palavras para uma mãe que nos ama tanto. Que ha dado todo por nosotros. E que deu tudo por nós. E que sigue dando todo por nosotros. E que segue dando tudo por nós. Para que podamos vivir en su paz y en su amor. Para que possamos viver em sua paz e em seu amor. Le damos las buenas noches. Damos boa noite a todos que estão presentes aqui. A todos os que estão presentes aqui. Na cidade de México. Na cidade do México. E a todos que nos acompanham por Misericórdia Maria TV. E a todos os que nos acompanham através de Misericórdia Maria TV. Compartilhando este novo encontro com Maria Santíssima. Compartilhando esse novo encontro com Maria Santíssima. Queremos dizer-lhes a todos. Queremos dizer a todos que hemos recibido nuevos saludos de paz. Que recebemos novas saudações de paz. Nossos irmãos de las diferentes naciones, dos nossos irmãos das diferentes nações, que se han congregado en oración y en amor, que se congregaram em oração e amor, para acompanhar a los mensajeros divinos en esta sagrada misión, para acompanhar os mensageiros divinos nessa sagrada missão. E também compartilharemos em seguida, e também compartilharemos em seguida, el diario de la misión humanitaria, o diário da missão humanitária, que nossos irmãos misioneros e consagrados de la orden, que nossos irmãos missionários e consagrados da ordem estão realizando em Brasil com a fronteira com Venezuela. Estão realizando no Brasil na fronteira com a Venezuela. Com todos os refugiados que ali se encontram. Com todos os refugiados que ali se encontram. Buscando uma oportunidade e uma esperança de vida. Buscando uma oportunidade e uma esperança de vida. Depois de compartilhar isso com vocês nesta noite. Depois de compartilhar isso com vocês nesta noite. Vamos a compartilhar com vocês os mensagens que Maria nos entregou hoje. Al mediodía. Vamos compartilhar as mensagens que Maria nos entregou hoje ao meio-dia. Que são palavras bem importantes. Que são palavras bem importantes. Vocês sabem que a Maria entrega um mensagem durante cada dia da aparição. Vocês sabem que Maria entrega uma mensagem em cada dia de aparição. E prepara nosso coração para a tarefa que hoje realizaremos. Que prepara nosso coração para a tarefa que realizaremos. Assim que abrindo as portas de nossos corações a Maria Santíssima. É assim que abrindo as portas do nosso coração a Maria Santíssima. Vamos a los saludos de paz. Vamos para as saudações de paz. Nossa Rede Luz Campinas. Enviamos nossa saudação de paz aos nossos irmãos da América Central e México.
paz, paz, paz para este planeta. Rede Luz Aracaju, Nordeste do Brasil, saúde os irmãos da América Central e do México. Mãe Balada Humana, estamos contigo. Paz para este planeta. De Quito, Ecuador, la mitad del mundo, les enviamos paz, luz, unidad y amor a nuestros hermanos de Centroamérica y México. Paz. Madre de Jesús, restaura el caminar de América Central y México por los caminos de la luz y de la paz. Amén. Estamos unidos ao grupo em missão na América Central e México, a pedido da Nossa Senhora, trabalhando por a paz no mundo. Paz para todos os reinos, paz para todo o planeta. Desde Mendoza, Argentina, enviamos um amoroso e fraterno abraço a nossos hermanos de México e Centroamérica. Paz, paz, paz. Paz. Para América y el mundo entero. Amados irmãos de toda a América Central, que Nossa Senhora de Guadalupe nos guarde a todos em seu imaculado coração, que possamos abrir nossos corações e viver profundamente a sagrada unidade entre todos os reinos deste amado planeta. Paz, 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 em la tierra paz. Olá! Estamos de Guaraí, no Tocantins, Brasil. Desejamos muita paz para a América Central. Virgem de Guadalupe, estamos contigo. Para todos os hermanos de Latinoamérica, desde Mar del Plata, Argentina, amor e paz, paz, paz en la tierra, paz, paz, paz en la tierra. Órgãos do governo já conhecem a tarefa que os missionários estão realizando aqui, juntamente com a Rede Luz, e isso chegou aos meios de comunicação e eles têm nos chamado para fazer essas entrevistas. Fomos, em nome do grupo, dar uma entrevista na TV Roraima sobre a tarefa que a Fraternidade Federação Humanitária Internacional vem realizando aqui em Boa Vista, que essa tarefa começou a ganhar uma amplitude. Recebemos o convite, queríamos participar de uma reunião na sede do Corpo de Bombeiros e o tema dessa reunião, com todas essas representações, a maioria governamental, representação civil eram bem poucos, e entre esses poucos a Fraternidade Federação que foi convidada a participar, o tema era a situação dos migrantes da Venezuela. E a notícia hoje, muito boa, é que já se manifestou um local, se chama Centro de Referência ao Migrante. E ali estaria a toda a parte de atendimento médico, atendimento de saúde, também a parte da distribuição do alimento. Estão contando muito com a participação do nosso grupo.
Eles nos ouviram, enxergaram e entenderam o trabalho e confiaram na gente. Um fato que me chamou muito a atenção foi que a Fraternidade Federação Humanitária Internacional teve uma posição de destaque, assim, reconhecida pelas autoridades locais, no sentido de chamar a atenção de todos para esta situação dos migrantes provindos da Venezuela. Outras organizações também estão tomando alguma providência em relação à coleta de doações, né, de mantimentos para esses irmãos. Colocou a fraternidade como realmente uma impulsionadora dessas outras organizações, nos chama a uma tomada assim, de consciência da nossa responsabilidade perante a sociedade nesse momento, e sinto que é uma nova etapa mesmo da missão e para o grupo de uma forma geral. O grupo foi para fazer uma captação de doações na feira do produtor. Os produtores retiravam das próprias bancas, então a qualidade da doação que chegou, o alimento que chegou em excelente qualidade. E estão aumentando também os casos de saúde, as solicitações de atendimento. A gente percebe que o grupo está confiando bastante, já estão abertos a receber o tratamento, fazendo atividade com as crianças. Elas já nos conhecem quando nós chegamos, já vêm interagir conosco, já sabem o que vamos fazer. E é interessante como elas já expressam uma harmonia, já se sentam em círculo, já fazem os desenhos de uma forma ordenada. Então, nós percebemos que, como grupo, nós já estamos irradiando esse código de harmonia e de vida grupal. Porque, pela situação de refugiados, eles estavam um pouco assustados. É um meio diferente, estão na cidade, em uma situação totalmente adversa. E agora parece que nós estamos conseguindo essa unidade com eles. Nós temos realizado vigílias permanentes de oração. E isso a gente percebe o quanto tem nos ajudado na sustentação da tarefa. O grupo tem permanecido unido, alegre e totalmente disposto a servir. Damos las buenas noches a todos y vamos a compartir con ustedes las palabras que Nuestra Señora nos entregó durante el día de hoy. Damos boa noite a todos y vamos a compartir con ustedes las palabras que Nuestra Señora nos entregó en el día de hoy. Y antes de compartir esas palabras, queríamos hacer una pequeña reflexión de la situación que estamos viviendo aquí en América Central y en México. Queríamos hacer una pequeña reflexión sobre la situación que estamos viviendo aquí en América Central y en México. Todos saben que una situación climática extrema está sobre América Central. Todos saben que una situación climática extrema está sobre América Central. Y hay algunas cosas que la población de este mundo y tem algumas coisas que a população deste mundo ya considera absolutamente normales. Já consideram absolutamente normais. Y no tienen la posibilidad de ver más allá de esos eventos. E não tem a possibilidade de ver além desses eventos. Hoy nos supimos. Hoje soubemos que en Uruguay. Que no Uruguai, un país absolutamente pacífico desde el punto de vista climático. Un país absolutamente pacífico do punto de vista climático. Hubo un sismo en la capital y en los alrededores. Houve um sismo na capital e nos arredores. Que también conmocionó un poco a la población. Que também comoveu um pouco a população.
Sin embargo, todavía existe cierta ignorancia y cierta indiferencia. Y no entanto, aún existe cierta ignorancia y cierta indiferencia sobre todos estos eventos. Sobre todos esos eventos. Consideramos que nos tenemos que preparar y vivirlos como si realmente tuviera que ser así solamente. Consideramos que debemos nos preparar y vivirlos como si solamente debería ser así. Y que por lo general eso pasa en otros lugares, no donde nosotros vivimos. Y que generalmente eso pasa, eso acontece en otros lugares y no donde nos vivimos. La población de nuestro planeta no tiene conciencia del momento espiritual y el momento material que vive el planeta. La población de nuestro planeta no tiene conciencia del momento espiritual y material que él vive. Y hoy María intenta con esa amorosidad y esa simplicidad. Y hoy María tenta con esa amorosidad y simplicidad. Eso que siempre la caracteriza. Eso que siempre la caracteriza. Como madre de todos nosotros. Como mãe de todos nós. Ella intenta aclarar y colocar, como siempre decimos, los puntos sobre las íes. Ella tenta esclarecer y colocar los puntos sobre los íes. Y por eso queremos invitarlos a todos a que presten mucha atención. Por eso queremos convidar a todos a que presten mucha atención. Para poder recibir en la conciencia estas palabras de Nuestra Señora. Para poder recibir en la conciencia estas palabras de Nuestra Señora. A través de la hermana Lucía, ella hoy nos instruye sobre la fe. A través de la hermana Lucía, ella hoy nos instruye sobre la fe. Energía fundamental para estos tiempos. Energía fundamental para estos tiempos. Y a través del mensaje hacia Frei Elías. Y a través de la mensaje transmitida a Frei Elías. Ella hace una declaración y una reflexión sobre el momento que estamos viviendo. Ella hace una declaración sobre el momento que estamos viviendo. Ese momento que nombramos como apocalipsis. Ese momento que nomeamos como apocalipsis. Y que la inmensa mayoría de la población planetaria no tiene la menor idea de qué se trata. Y que la inmensa mayoría de la población planetaria no tenga menor idea de qué se trata. Que en realidad creemos que sí sabemos. Que en realidad acreditamos que sí sabemos. Pero si supiéramos, nuestro mundo estaría en otro punto. Mas si soubéssemos, nuestro mundo estaría en otro punto. Así que la instrucción de Nuestra Señora. Así es la instrucción de Nuestra Señora. Es hoy muy especial. Es hoy muy especial. Así que los invitamos a todos a abrir el corazón. Entonces convidamos a todos a abrir el corazón. Los que están aquí y los que nos acompañan a través de internet. Los que están aquí y los que nos acompañan a través de la internet. Para poder guardar en nuestra conciencia. Para poder guardar en nuestra conciencia. Esa reflexión de Nuestra Señora. Esa reflexión de Nuestra Señora. Y desde allí. Y dalí. Poder realizar algunos cambios en nuestro interior. Podemos realizar algunas mudanzas en nuestro interior. Que verdaderamente nos permitan colocarnos correctamente en este tiempo. Que verdaderamente nos permitan posicionarnos correctamente en este tiempo. Adelante, Lucía. Voy a leer la mensaje en español y en las telas estará traducción para el portugués. Mensaje para la aparición del 25 de noviembre de 2016, recibido en la Ciudad de México, México, transmitido por María Rosa de la Paz a la vidente hermana Lucía de Jesús. El Ministerio de la Fe. Como don de Dios que brota del corazón, Ministerio de la Fe, que nace de la confianza en el propósito divino y de la devoción que las almas despiertan al orar con el corazón. La fe es el atributo universal que logrará que esos seres estén apartados de la ilusión y de la confusión humana. La fe los mantendrá en la verdad cuando la mayoría de las almas dude de los acontecimientos que vive, aún sabiendo que el caos se precipita sobre la tierra. La fe es la fortaleza del espíritu y la sustentación del alma. Es lo que lava los ojos turbados por el miedo y por el sufrimiento para que puedan ver a Dios. La fe transforma su forma de comprender la vida
y lo que antes era un castigo se vuelve justicia. Lo que era sufrimiento se vuelve alegría y triunfo divino. Lo que era renuncia se vuelve victoria divina en el alma que comprende que la derrota ante los ojos humanos es la victoria del corazón de Dios. Vengo a despertar en sus vidas, hijos, la fe verdadera, para que puedan creer en mis palabras y vivirlas con el corazón. Vengo para fortalecerlos en la comprensión superior de estos tiempos, disipando el miedo y la inseguridad de sus corazones. Quiero que se aferren al poder de la fe y de la certeza de que yo estoy aquí y que los instruyo y los sostengo para que puedan cumplir los planes de Dios en este tiempo de mayor caos. La justicia divina solo se aproxima de este mundo, pero ungidos por el poder de la fe, podrán superar los obstáculos propios de estos momentos de tribulación. Y aunque no sea posible detener el aprendizaje que la humanidad en general deberá vivir, ustedes podrán ser aquellos cuya fortaleza inspirará a otros y que sustentarán este mundo cuando sus hermanos no puedan soportar. Si sienten que la fe no nació y no despertó aún en sus corazones, hijos, ríndanse al poder de Dios y renuncien al propio parecer, porque para vivir la fe es necesario renunciar a todo control de la propia vida. No vive la fe aquel que teme perder el control y duda del poder de Dios con recelo de entregarse a algo desconocido. El miedo de la fe y de la entrega es el mismo miedo que les impide amar y abrir el corazón. Por eso, hijos, renuncien a ese miedo milenario que sujeta a la conciencia humana a sí misma y rindan el propio control a Dios. Así podrán valerse de cada palabra que yo les digo para preparar sus almas a lo que vendrá y no estarán analizando si es verdad lo que les transmito por miedo de lo que vendrá si lo que les profetizo fuere realidad. Despierten al poder de la fe, entregando a Dios sus miedos. No teman perderse a sí mismos ni el control de la propia vida, porque en verdad jamás controlarán algo que pertenece a Dios. Si mantuvieran el miedo de entregarse al divino, solo estarán resistiendo a algo que escapa del control humano y sufrirán mucho por no poder adherir al plan de Dios, pues no encontrarán la paz cuando más la necesiten. Este es el exacto momento de rendirse y decir sí. Este es el momento de desenvolver la fe y entregarse a Dios. Pidan la gracia de despertar en sus espíritus y conciencias ese don divino, porque si es así, no importará la prueba que se precipite sobre la tierra, sus espíritus se mantendrán firmes y sabrán escuchar la voz de Dios y dejarse guiar por el Creador. Hijos, yo los bendigo y les pido que vivan en el ministerio de la fe y que con sus ejemplos y transparencia en la entrega a Dios inspiren otros corazones para que vivan esa entrega. Mi fe hoy los impregna. Yo los amo y les agradezco por responder a mi llamado y por vivir en la fe del corazón, vuestra Madre María, Rosa de la Paz. Hoy combinamos que el mensaje recibido por Fray Elías lo vamos a leer nosotros. Hoy combinamos que el mensaje recibido por Fray Elías leeremos nosotros. Mensaje diario recibido el 25 de noviembre de 2016 en la Ciudad de México, México, transmitido por María Rosa de la Paz al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón. Apocalipsis, tiempo de adaptación. Queridos hijos, en el corazón del Padre Celestial, desde el principio
estaban escritos los últimos días del planeta, en donde todo sería permitido para que la humanidad diera el salto a la trascendencia de la conciencia y de la vida planetaria. Es en esta hora en donde el universo se prepara para atravesar junto a la humanidad este momento. El apocalipsis significa espiritualmente el cambio de un ciclo para otro, a través de acontecimientos puntuales que darán a la humanidad la oportunidad de cambiar completamente el estado primitivo de su conciencia. Para eso llegó Jesús en los tiempos pasados, con la finalidad no sólo de liberar a la humanidad de sus errores, sino también con la meta espiritual de prepararla conscientemente para su esperado retorno. Después de más de 2000 años de historia terrestre, en donde la humanidad vivió y experimentó la indiferencia y la maldad humana, ese momento de apocalipsis se aproxima a nivel universal y cósmico para poder corregir y alinear lo que la humanidad por sí misma no ha conseguido vivir ni corregir. Es así que en la conciencia de los seres humanos el término apocalipsis fue inculcado como una expresión e información equivocada, enseñado por las grandes religiones de este mundo como el fin del mundo o el fin de la tierra. Es así que ese término apocalipsis aún no ha sido vivido ni comprendido por la mayor parte de la humanidad como el momento más importante del planeta, momento donde las verdaderas leyes universales podrán ser conocidas y aplicadas para corregir lo que está torcido en los seres humanos. El apocalipsis existe en este momento en la humanidad y en todo el planeta, al no haberse cumplido ni vivido las leyes básicas de los mandamientos que hace mucho más de 2000 años, a través de Moisés, se intentaba enseñar a la conciencia humana primitiva cómo ella debía vivir en Dios y dentro de las leyes universales, con el fin de permanecer como raza dentro del propósito divino y cósmico. Fue así que después de que Moisés entregó las revelaciones de las reglas de los mandamientos, la raza humana, tras los hechos vividos por la primera población de los Adanes y de las Evas, desvió totalmente su propósito de estar en Dios, en su fuente primordial de amor y de unidad. Antes de que la humanidad se perdiera completamente por sus acciones y sus conductas, el Padre Eterno envió a su Hijo primogénito con el fin de romper espiritualmente la cadena del ADN primitivo para que despertara el código crístico evolutivo a través de las más altas expresiones de amor que alcanzó Jesús. Aún habiendo Jesús sufrido y padecido todos los martirios y pecados de la humanidad a través de su pasión y de su muerte, con la misión de retirar al espíritu humano del abismo de la conciencia, la raza prosiguió cometiendo errores más graves que la llevaron a lo largo de los tiempos a que los propios elementos del planeta, que también eran transgredidos, comenzaran a movilizarse y hacerse sentir por medio de los diferentes efectos climáticos y físicos. La conciencia del planeta, que es un ser vivo y activo, está en el momento de mayor sufrimiento
al ser sometida y violada permanentemente por la humanidad. Esa transgresión, que ya se volvió más que centenaria, ha llevado a que las propias leyes que rigen al planeta, leyes naturales y telúricas, comiencen a activarse en este tiempo de una forma precipitada, al encontrar en la superficie de sí mismo un efecto nocivo por parte del hombre de superficie. Esta actividad de las leyes de la Tierra, que forman parte del apocalipsis y del cambio de los tiempos, se activará, como es en el caso de Centroamérica, con el fin de corregir a la humanidad y de colocarla en un punto diferente, más consciente y menos destructivo. Es así que el apocalipsis prepara a la humanidad para que en un tiempo futuro ella encarne el verdadero amor y la verdadera unidad con las leyes del universo. Mientras el ser humano continúe explotando al planeta para su propio y maléfico beneficio, en muchas partes del mundo sucederán cosas increíbles. Por eso, mientras el apocalipsis llama a la humanidad al arrepentimiento y no a la indiferencia, llegó la hora de que esa humanidad dé el paso hacia el cambio correcto, porque si esto se hiciera con amor y perdón, muchísimas conciencias humanas serían aliviadas del actual proceso planetario. La herramienta fundamental que ayudará a mantener las cosas en su debido orden universal y planetario será el verbo constructivo de la oración, poderosa energía de la fuente divina creadora que ayudará a equilibrar todo lo que intentará moverse físicamente en este amado planeta. El apocalipsis es el momento en que el planeta, como conciencia madre, después de haber sufrido tanto, estará en la hora de su gran parto. Ese nacimiento del nuevo hombre y de la nueva conciencia terrestre llevará a purificar y a vivir grandes cambios que solo prometen mejorar y ampliar la evolución de la humanidad, para que ella deje de ser primitiva y se torne evolucionada. Mientras esta raza no acepte el tiempo y el momento del apocalipsis que está viviendo, el retorno de Cristo se demorará, porque la fuente primordial, el Dios vivo en su infinita gracia, esperará que las almas se definan y dejen de vivir superficialmente. Saliendo de ese punto de ignorancia y de indiferencia, el planeta entero podría ingresar en otra escala. El apocalipsis es un momento en donde todo será visto y reconocido por los hombres. Nada quedará oculto. El apocalipsis es la oportunidad de autotrascenderse para así alcanzar la perfecta unión con el amor y la paz. Estos son los tiempos que el planeta y la raza humana estarán enfrentando. La oración siempre los colocará, a pesar de todo, en el lugar seguro que es el recinto sagrado del corazón supremo de Dios. Agradezco a todo México por haberme recibido. Los ama y los guía en Cristo vuestra Madre María, Rosa de la Paz. Así que con estas reflexiones bien profundas de Nuestra Señora. Así con estas reflexiones bien profundas de Nuestra Señora. Ahora vamos a orar y a cantar. Ahora vamos a orar y cantar. Con esa alegría que esta nación
a esta nación la caracteriza. Con esta alegría que a esta nación la caracteriza. Porque María nos pidió que no perdiéramos la alegría del corazón. Porque María nos pidió que no perdésemos la alegría del corazón. Que trabajáramos con ardor, con fervor, con devoción. Que trabajásemos con ardor, con fervor, con devoción. Porque con esas oraciones en medio de esa alegría. Porque con esas oraciones, en medio de esa alegría, ella va a poder calmar mucho a esta tierra. Ella podrá acalmar mucho a esta tierra. Buen trabajo para todos. Buen trabajo para todos. Cántico 50. De todas las razas, sagrado espejo de la justicia divina, cáliz virginal.
gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como nuestra madre nos ha dicho en el mensaje de hoy, que la oración es esa gran herramienta que nos permitirá mantenernos de pie y en el corazón de Dios en estos tiempos. Vamos a empezar orando el rosario por la paz de los niños en la guerra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción, clamando a nuestra Madre Santísima que su paz, que su fe, que su esperanza descienda hoy no solo sobre nuestros corazones, sino en el corazón de cada niño de este mundo. Vamos a clamar a todos los ángeles de la paz, del amor, de la cura, de la luz, de la misericordia, que desciendan sus atributos en la conciencia de cada uno de esos niños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Por el ángel de la paz, imploramos a Dios, calma el sufrimiento de los más pequeños. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Por el ángel del amor, imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor, imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor, imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor, imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor, imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor, imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor, imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor, imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor, imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Por el ángel del amor, imploramos a Dios, sacia el hambre de los huérfanos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura,
imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Por el ángel de la cura, imploramos a Dios, restaura las heridas de los inocentes. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo para que encuentren el amor de la Madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo para que encuentren el amor de la Madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo para que encuentren el amor de la Madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo para que encuentren el amor de la Madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo para que encuentren el amor de la Madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo para que encuentren el amor de la Madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo para que encuentren el amor de la Madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo para que encuentren el amor de la Madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo para que encuentren el amor de la Madre de Dios. Por el ángel de la luz, imploramos a Dios, ilumina los caminos de los niños del mundo para que encuentren el amor de la Madre de Dios. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios, guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios,
Guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios. Guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Por el ángel de la misericordia, imploramos a Dios. Guarda en tu corazón, Señor, a los que emigran y a los desaparecidos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Purísimo corazón de María, madre y reina de la paz, castísimo corazón de San José, obrero y vigilante de las almas, sagrado y divino corazón de Jesús, les imploramos en nombre de la humanidad que el reino de Dios se establezca hasta que se cumplan los 1000 años de paz. Amén. Purísimo corazón de María, madre y reina de la paz, castísimo corazón de San José, obrero y vigilante de las almas, sagrado y divino corazón de Jesús, les imploramos en nombre de la humanidad que el reino de Dios se establezca hasta que se cumplan los 1000 años de paz. Amén. Una más. Purísimo corazón de María, madre y reina de la paz, castísimo corazón de San José, obrero y vigilante de las almas, sagrado y divino corazón de Jesús, les imploramos en nombre de la humanidad que el reino de Dios se establezca hasta que se cumplan los 1000 años de paz. Amén. Ahora vamos a cantar una canción que todos los mexicanos le cantan a la Virgen de Guadalupe. Desde el cielo la hermosa mañana, desde el cielo la hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el cantar.
Dieguito, la Virgen le dijo. Juan Dieguito, la Virgen le dijo. Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacer mi altar. Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacer. Ahora vamos a rezar. Con esa alegría que María nos imprime en nuestra alma. Con esta alegría que María imprime en nuestra alma. Vamos a ofrecer los misterios gloriosos en este día. Vamos a ofrecer los misterios gloriosos en este día. Recordando toda la obra de la Sagrada Familia en el planeta. Recordando toda la obra de la Sagrada Familia en el planeta. Toda esa obra de misericordia y de redención. Toda esta obra de misericórdia e redenção que todavía a través de estos tiempos que ainda segue através dos tempos viene llegando a la humanidad como impulso de luz. Chega a humanidade como impulsos de luz. Entonces vamos a ofrecer a Nuestra Señora de Guadalupe estas oraciones. Então vamos oferecer a Nossa Senhora de Guadalupe estas orações. Recordando la conciencia de nuestro planeta. Recordando a consciência de nosso planeta. A todas las naciones. Todas as nações, especialmente a Centroamérica, em especial a América Central, para que nossos irmãos perseverem na fé, para que nossos irmãos perseverem na fé, no amor de nossa madre e no amor de nossa mãe. Vamos a contemplar a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Vamos contemplar a ressurreição de Jesus no terceiro dia. E ver através deste mistério. E ver através deste mistério que el amor todo lo puede. Que o amor tudo pode. E o amor é imortal. E o amor é imortal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos y líbranos del fuego del infierno, lleva a las almas todas para el cielo y socorre principalmente a las que más necesitan de tu misericordia. Amén. Mi Dios, yo creo en ti, yo te adoro, yo te espero y yo te amo y te pido perdón por los que no creen en ti, no te adoran, no te esperan y no te aman. Amén. Es todo por ti, Jesús, por tu insondable misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y delante del segundo misterio glorioso,
Y diante del segundo misterio glorioso, nos colocamos delante del escenario del Monte de los Olivos. Nos colocamos diante del escenario del Monte de las Oliveiras, en donde Jesús estaba reunido con sus apóstoles. Donde Jesús estaba reunido con sus apóstoles. Después de haber vivido su pasión, su muerte y su resurrección. Después de haber vivido su pasión, muerte y resurrección. Ya estaba vivo y glorificado. Estaba vivo y glorificado. A punto de ascender a los cielos. A punto de ascender a los cielos. Y él nos recuerda en ese pasaje. Y él nos lembra en esta pasaje. Y nos promete. Y nos promete. En el momento más difícil de la humanidad, él retornaría. Que en el momento más difícil de la humanidad, él retornaría. Vamos a pedir la gracia a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De todos los corazones. De que todos os corações, sobretudo os mais inconscientes, os que estão apartados do amor de Deus, os que estão distantes do amor de Deus, sejam preparados em estes tempos, para a vinda do Redentor. Para a vinda do Redentor. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 10. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos y líbranos del fuego del infierno. Lleva a las almas todas para el cielo,
y socorre principalmente a las que más necesitan de tu misericordia. Amén. Mi Dios, yo creo en ti, yo te adoro, yo te espero y yo te amo y te pido perdón por los que no creen en ti, no te adoran, no te esperan y no te aman. Amén. Es todo por ti, Jesús, por tu insondable misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Inspiramos. Verlos ya.
Contemplamos en el tercer misterio glorioso. Contemplamos no terceiro mistério glorioso. A Maria Santíssima. A Maria Santíssima. Reunida en el cenáculo con los apóstoles de Cristo. Reunida no cenáculo com os apóstolos de Cristo. Recibiendo los dones del Espíritu Santo. Recebendo os dons do Espírito Santo. Esa misma llamas. Que estas mesmas chamas divinas de luz, divinas de luz, que encendieron sobre María y los santos apóstoles, que se acenderam sobre Maria e os santos apóstolos, pueden inspirar a nuestras almas, possam inspirar nossas almas, por el camino del apostolado y de la paz, pelo caminho do apostolado e da paz, para el triunfo del Inmaculado Corazón de María, para o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 10. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos y líbranos del fuego del infierno, lleva a las almas todas para el cielo, y socorre principalmente a las que más necesitan de tu misericordia. Amén. Mi Dios, yo creo en ti, yo te adoro, yo te espero, y yo te amo, y te pido perdón por los que no creen en ti, no te adoran, no te esperan, y no te aman. Amén. Es todo por ti, Jesús, por tu insondable misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de María a los cielos. Contemplamos la asunción de María a los cielos. El mayor momento, o maior momento em que nossa Madre Santíssima, em que nossa Mãe Santíssima, mientras se elevaba al cielo, enquanto se elevava ao céu, implorava por este planeta e por esta humanidade. Implorava por este planeta e por esta humanidade. Nesta hora, nos unimos ao poder de seu coração. Unimo-nos ao poder de seu coração. Deus te salve Maria, cheia eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos y líbranos del fuego del infierno, lleva a las almas todas para el cielo, y socorre principalmente a las que más necesitan de tu misericordia. Amén. Mi Dios, yo creo en ti, yo te adoro, yo te espero, y yo te amo, y te pido perdón por los que no creen en ti, no te adoran, no te esperan, y no te aman. Amén. Es todo por ti, Jesús, por tu insondable misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Inspiramos. Y ahora vamos a acompañar un cántico que también es una oferta a la Virgen de Guadalupe a través de las filipetas que ustedes recibieron en las sillas. Y fuego en mi amor, que tu manto de azul estrellado, celestial dulzura, abrace a tus hijos de América en tu paz y hermosura,
madrecita, pureza infinita, luz de las estrellas. De tu mano, mamita querida, llévame a pasear por caminos de eterna esperanza, amor y fraternidad. Y así llegue la conciencia humana a la verdad y la paz. Guadalupana, amada de mi alma, madre de todos los pueblos y todas las razas. Guadalupana, amada de mi alma, madre de todos los pueblos y todas las razas. Madrecita de toda la vida, del río, la hierba y la piedra, de los mares, bosques, montañas y los animales. Que se cure la herida enferma, ay madre tierra, con el brote de más corazones de sincera entrega. Guadalupe. Libera las penas todas del pasado, ay morena de las Américas, que canten tus hijos de la nueva tierra. Une lo que está separado, libera las penas todas del pasado. Todos juntos, guadalupana. Guadalupana, amada de mi alma, madre de todos los pueblos y todas las razas. Guadalupana, amada de mi alma. Libera las penas todas del pasado, ay morena de las Américas, que canten tus hijos de la nueva tierra. Une lo que está separado, libera las penas todas del pasado. Guadalupana, amada de mi alma.
Ahora vamos a contemplar el último misterio glorioso. Ahora vamos a contemplar el último misterio glorioso. Este misterio que se volvió, que fue una profecía y que se cumplió aquí en México. Este misterio que fue una profecía y que se cumplió aquí en México. Cuando María sería coronada por estrellas. Cuando María sería coroada por estrellas. Tendría la luna a sus pies. Tendría la luna a sus pies. Vendría como un sol. Vendría como un sol. Anunciando el nuevo tiempo y la nueva era. Anunciando nuevo tiempo y la nueva era. Abriendo las puertas a la misericordia de Dios. Abriendo las puertas a la misericordia de Dios. Para todos sus hijos del planeta. Para todos sus hijos del planeta. No importando la raza, el color o el credo. No importando la raza, la cor o la crença. Coronamos a María en este día. Coroamos a María en este día. Como madre de las Américas. Como mãe das Américas. De la nueva humanidad. Da nova humanidade. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos y líbranos del fuego del infierno. Lleva a las almas todas para el cielo y socorre principalmente
a las que más necesitan de tu misericordia. Amén. Mi Dios, yo creo en ti, yo te adoro, yo te espero y yo te amo. Y te pido perdón por los que no creen en ti, no te adoran, no te esperan y no te aman. Amén. Es todo por ti, Jesús, por tu insondable misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Inspiramos. Fallé, no hay vuelta atrás, mas nunca es tarde, dijo él. Toma mi vida. Misericordia, como quisiera el poder mirarte y que tus labios un día se abrieran para hablarme a mí. Misericordia, como quisiera el poder postrarme y que tus brazos un día se abrieran y ser tu bendición. Toma mi canto, tu palabra está en él, ya se acerca el final y la luz hay que alcanzar. De misericordia, como quisiera el poder mirarte y que tus labios un día se abrieran para hablarme a mí. De misericordia, como quisiera el poder postrarme
de tus brazos un día se abrieran y ser tu bendición. Señora divina, oh madre que no lo parezca. Mesmo que não pareça. Vengo rodeada por las estrellas de los Estados Unidos. Venho rodeada pelas estrelas dos Estados Unidos. Para converti-las. Em estrelas de mi manto universal. Em estrelas de meu manto universal. Isso significa, queridos filhos. É uma tarefa não finalizada. Que ainda a tarefa não finalizou. E forma parte de seus corações. E forma parte de seus corações. O cumprimento desta tarefa. Que venho levando adiante. Junto a meu filho e São José. Junto ao meu filho e São José. E vossa Madre del Cielo. Se sua Mãe do Céu. Pode converter as coisas impossíveis. Vocês poderão ajudar-me, queridos filhos. Ainda que pareça impossível. Para que esta sagrada missão seja levada adiante. Assim como Deus me pediu. No profundo de seu coração. Compreenderão, queridos filhos. Depois que passe tudo. As coisas que eu tentarei evitar. Hoje lhes trago, queridos filhos. A consciência da confraternidade. E do amor. Que os faz partícipes a todos. Em comunhão perfeita com meu amado filho. Venho rodeada pelas estrelas da bandeira dos Estados Unidos. Assim como vim rodeada pelas estrelas a Guadalupe. Para demonstrar ao mundo. Que na vida superior. Se encontra
encuentra la puerta a la liberación y a la paz. Encontra-se a porta da liberação e a paz. Sé que hay muchos de ustedes, queridos hijos. Sei que há muitos de vocês, queridos filhos. Aún no comprenden este misterio celestial. Ainda não compreendem este mistério celestial. Pero cuando sus corazones se abran. Mas quando seus corações se abrem. Para ser espejos de mi oración. Para serem espelhos de minha oração. Podrán penetrar este misterio simplemente. Poderão penetrar este mistério simplesmente. Y así concretarán. E assim concretizarão. Todo lo que yo les pido. Tudo o que eu lhes peço. De una forma humilde y servicial. De uma forma humilde e serviçal. Hoy estoy entre los Estados Unidos y México. Hoje estou entre os Estados Unidos e o México. Colocando mis rayos sobre cada nación. Colocando meus raios sobre cada nação. Uniendo las conciencias de las naciones. Unindo as consciências das nações. Para que ellas no se separen del propósito de Dios. Para que elas não se separem do propósito de Deus. Porque como así yo anuncié aquí en Guadalupe. Porque assim como eu anunciei aqui em Guadalupe. Para Juan Diego. Para Juan Diego. Que la humanidad debería unirse. Que a humanidade deveria unir-se. A pesar de sus culturas y razas. Apesar de suas culturas e raças, para alcançar a paz, para alcançar a paz, neste tempo definitivo, queridos filhos, neste tempo definitivo, queridos filhos, onde o planeta se mobiliza, onde o planeta se mobiliza, e sofre as consequências da superfície, e sofre as consequências da superfície, eu os invito a viver a cooperação, eu os convido a viverem a cooperação, a irmandade e o amor, a irmandade e o amor, por cima de tudo o que sabem e han aprendido, acima de tudo o que sabem e aprenderam. Assim também penetrarão meu imaculado coração. Assim penetrarão também o meu imaculado coração. Não só com suas orações e vozes. Não somente com suas orações e vozes. Sino com a intenção de servir a um plano maior. Mas com a intenção de servir a um plano maior. Que ainda é desconhecido por a humanidade inteira. Que é ainda desconhecido pela humanidade inteira. É assim, queridos filhos. É assim, queridos filhos. Amados filhos meus. Amados filhos meus, que eu lhes trago a consciência, que eu lhes trago a consciência, o verdadeiro propósito para estes tempos, o verdadeiro propósito para estes tempos, unir-se como uma só irmandade, unir-se como uma só irmandade, para que os acontecimentos da transição planetária, para que os acontecimentos da transição planetária, sejam vividos na maior paz possível, sejam vividos na maior paz possível, quisera, queridos filhos, quisera, queridos filhos, que transmitieran este impulso que eu lhes trago para todos os irmãos, que transmitisse este impulso que hoje eu lhes trago para todos os seus irmãos, mesmo aqueles que não querem escuchar a Deus nem a meu coração, mesmo aqueles que não querem escutar a Deus e nem ao meu coração, confiem que através do poder de suas simples palavras, confiem que através do poder de suas simples palavras, poderão sembrar as sementes de luz, poderão semear sementes de luz em todos aqueles que mais lo necessitam, em todos aqueles que mais necessitam. Vuelvo a decir, queridos hijos. Volto a dizer, queridos filhos. En esta noche especial. Nesta noite especial. Donde mi corazón es venerado y amado por todos ustedes. Onde meu coração é venerado e amado por todos vocês. Con una alegría íntima y espiritual. Com uma alegria íntima e espiritual. Yo estoy sobre los Estados Unidos y México. Eu estou sobre os Estados Unidos e México. Para curar las heridas. Para curar as feridas. Que viven entre estos pueblos. Que vivem entre esses povos, para hacer renacer, para fazer renascer o verdadeiro princípio de cada nação, o verdadeiro princípio de cada nação, que deve servir a Deus em estes tempos, que deve servir a Deus nestes tempos, por meio de seus anjos de la guarda, por meio de seus anjos da guarda, e de los ángeles de las naciones, e dos anjos das nações, que esperam ardentemente, que esperam ardentemente unir-se a cada um de ustedes, unir-se a cada um de vocês. É assim que desde o alto del Tepeyac, é assim que do alto de Tepeyac, como também desde o alto de Monte Shasta, como também do alto de Monte Shasta, vuestra madre celeste, sua mãe celeste, anunciará a palavra de salvação, anunciará a palavra de salvação, e trará para toda a Califórnia e Estados Unidos, e trará para toda a Califórnia e Estados Unidos a esperança que ha perdido, a esperança que perdeu por tudo o que está vivendo neste último tempo, por tudo o que está vivendo neste último tempo. Irei com toda a força de meu amor, irei com toda a força de meu amor, para retirar o medo dos corações latino-americanos, para retirar o medo dos corações latino-americanos, de los que han
de los que han sido inmigrantes. Aqueles que foram imigrantes. Buscando una esperanza de vida y una oportunidad. Buscando una esperanza de vida y una oportunidad. Solo deseo, queridos hijos. Somente desejo, queridos filhos. Que entre Estados Unidos y México. Que entre Estados Unidos y México. Establezca una profunda fraternidad. Se estabeleça uma profunda fraternidade. Para que los muros. Para que os muros. Que piensan ser construidos entre las naciones. Que pensam ser construídos entre as nações. Ya no sean ideas. Já não sejam ideias. Ni siquiera en el pensamiento humano. Nem sequer no pensamento humano. Y tampoco en el plano espiritual. E tampouco no plano espiritual. Si eso llega a suceder. Se isso chegar a acontecer. Queridos hijos de México. Queridos filhos do México. No rechacen. Não resistam. La prueba que vivirán. A prova que vivirão. Amen cada vez más. Amen cada vez más. La voluntad que Dios deposita en sus naciones y corazones. A vontade que Deus deposita em seus corações e nações. Porque así estarán en el camino correcto. Porque assim estarão no caminho correto. Y cualquier guerra social se evitará. E qualquer guerra social será evitada. Yo quisiera volver a México. Gostaria de voltar ao México. Não quisiera volver a México. Não gostaria de voltar ao México. En un momento tan crucial. Em um momento tão crucial. Como foi com a civilização azteca e a comunidade europeia. Como foi com a civilização azteca e a comunidade europeia. En donde vine a anunciar. Onde vim anunciar. El profundo acto de reconciliación y de paz entre los pueblos. O profundo ato de reconciliação e de paz entre os povos. Vuestra Madre Celeste. Sua Mãe Celeste. No quiere ver la sangre correr entre las calles. Não quer ver o sangue correr nas ruas. Ni tampoco quiere ver a los corazones sufriendo. E tampouco quer ver os corações sofrendo. Las incomprensiones que los gobernantes toman en este mundo. As incompreensões que os governantes tomam neste mundo. Afectan a toda la humanidad. Afetam toda a humanidade. A todo el planeta. Todo o planeta. No vengo a ponernos en contra de nadie. Não venho colocá-los contra nada. Vengo a pedirles, queridos hijos. Venho pedir-lhes, queridos filhos. Que amen profundamente a sus enemigos. Que amem profundamente seus inimigos. Porque ellos necesitan de la gracia de Dios. Porque eles necessitam da graça de Deus. Que deve nascer de seus corações. Que deve nascer de seus corações. Para que tenham uma oportunidade. Para que tenham uma oportunidade. Assim como vocês la han tenido en estos tiempos. Assim como vocês tiveram nestes tempos. Vuelvo a decirles, queridos hijos. Volto a dizer, queridos filhos. Estou rodeada com a bandeira de las estrellas de los Estados Unidos. Estou rodeada com a bandeira das estrelas dos Estados Unidos. Para poder convertir a las almas que no escuchan a Dios. Para poder converter as almas que não escutam Deus e que numa profunda somnolência se sumergem dia a dia na vida material em buscar a essência do espírito sem buscar a essência do espírito a essência que os une a Deus todo o tempo a essência que os une a Deus todo o tempo. Quisera nesta noite. Quisieran esta noche y comprendiesen mis palabras con el corazón. Y comprendieran mis palabras con el corazón. Que no viesen una nación por su cultura. Que no vean a una nación por su cultura. O por su pasado. O por su pasado. Que vean hijos. Que vean hijos. Cada alma que allí habita. Cada alma que allí habita. Que tanto necesita de mi presencia maternal. Que tanto necesita de mi presencia maternal. Porque me ignoran. Porque me ignoran. No conocen mi divinidad. No conocen mi divinidad. No reconocen mi amor. No reconocen mi amor. Y en este tiempo. Y en este tiempo. Será primordial. Será primordial. Que las almas puedan encontrar en mi corazón inmaculado. Que las almas puedan encontrar en mi corazón inmaculado. El refugio. El refugio. Y la esperanza. Y la esperanza. De ver nacer la paz en este mundo. De ver nacer la paz en este mundo. Hoy vengo rodeada con las estrellas de la bandera de los Estados Unidos. Hoy vengo rodeada con las estrellas de la bandera de los Estados Unidos. No para ser consecuente con lo que allí
allí acontece, no para ser consecuente con lo que allí acontece, mas para dizer-lhes, filhos, pero para decirles, hijos, que nesse momento essa nação necessita muito de minha ajuda, que en este momento esa nación necesita mucho de mi ayuda, necesita da liberação, necesita de la liberación, que Deus concede a sua serva realizar no mundo, que Dios concede a su sierva realizar en el mundo, assim como venho realizando, así como vengo realizando todos los días en los cuales estuve aquí, todos los días en los cuales estuve aquí junto a Cristo y San José, junto a Cristo y a San José, porque sus corazones me abrieron la puerta, porque sus corazones me abrieron la puerta, y muchos de sus hermanos, y muchos de sus hermanos que no conocen, que no conocen, que nunca oyeron hablar, que nunca escucharon hablar, me ayudaron a que yo llegase hasta aquí, me ayudaron a que hoy llegara hasta aquí, retiraron de sus casas, retiraron de sus casas aquellos bienes que les pertenecían, aquellos bienes que les pertenecían, para generar méritos para la salvación de sus almas, para generar méritos para la salvación de sus almas. Ese fue un aprendizado, filhos, ese fue un aprendizaje, hijos, que necesito extender a muchas naciones, que necesito extenderlo a muchas naciones, porque por más que no comprendan, porque por más que no comprendan, cuando se esfuerzan, cuando se esfuerzan de corazón para generar méritos, para generar méritos para la liberación de otros, para la liberación de otros, están comenzando a ingresar en el principio de Dios para la humanidad, están comenzando a ingresar en el principio de Dios para la humanidad, están permitiendo que la vida crística, están permitiendo que la vida crística descienda sobre la conciencia humana, descienda sobre la conciencia humana, porque mi hijo, porque mi hijo no medía esfuerzos, no medía esfuerzos para rescatar a aquellos, para rescatar a aquellos que no conocía, que no conocía y que no importaba, y que no importaba su religión, su religión, su nación, su nación, o povo ao qual pertencia, el pueblo al cual pertenecía, tampoco os costumes que viviam, tampoco las costumbres que vivía, fuesen eles santos ou mundanos, fuesen ellos unos santos o unos mundanos, porque toda a humanidade, filhos, porque toda la humanidad, hijos, necesita da presença de Deus, necesita de la presencia de Dios, necesita descobrir o Deus oculto que existe dentro de si, necesita descubrir el Dios oculto que existe dentro de sí, porque llegó el momento de que el Creador possa se expresar en sus criaturas, porque llegó el momento de que el Creador se pueda expresar en sus criaturas, y en las pequeñas cosas de sus vidas, y en las pequeñas cosas de sus vidas, los pequeños actos que realizan por amor, en los pequeños actos que realizan por amor, que ese Dios se manifiesta, que ese Dios se manifiesta. Sientan hoy mi paz, sientan hoy mi paz, mi maternidad, mi maternidad, y como yo los acolho entre mis brazos, y como yo los acojo entre mis brazos. Sientan que sus súplicas, sientan que sus súplicas se realizaron, se realizaron, y su canto se tornó vida, y su canto se tornó vida, porque mis labios se abren, porque mis labios se abren para pronunciarles palabras divinas, para pronunciarles palabras divinas, porque mis brazos se extienden, porque mis brazos se extienden para acogerlos y traerlos a mi corazón, para acogerlos y traerlos a mi corazón. Hoy no solamente les doy un beso, hoy no solamente les doy un beso, los llevo al cielo, los llevo al cielo para que aspiren ardientemente, para que aspiren ardientemente a que toda la humanidad possa vivir esa instancia divina, a que toda la humanidad pueda vivir esta instancia divina. Hoy os convido, filhos, hoy los invito, hijos, a ser pacificadores de meu filho amado, a ser pacificadores de mi hijo amado, a imitar o seu exemplo, a imitar su ejemplo, que cuando fue rejeitado, que cuando fue rechazado, humillado, humillado, flagelado, flagelado, jamás o seu coração se fechou, jamás su corazón se cerró. Al contrario, su misericordia se derramó en la última gota de su sangre. Su misericordia se derramó en la última gota de su sangre. Él entregó todo por amor al plano de Dios. Él entregó todo por amor al plan de Dios. Y eso es lo que vengo a pedir a cada uno de ustedes. Y es eso
lo que vengo a pedirles a cada uno de ustedes. Que comiencen aos poucos. Que comiencen poco a poco. Mas que un día, filhos. Pero que un día, hijos. Entreguen todo lo que son al Pai. Entreguen todo lo que son al Padre. No les pediré que morran en cruz. No les pediré que mueran en la cruz. Mas que entreguen sus vidas por amor. Pero que entreguen sus vidas por amor. Que sean cada día más sinceros. Que sean cada día más sinceros. No amor al próximo. En el amor al prójimo. A los reinos de la naturaleza. A los reinos de la naturaleza y a Dios. Hoy, filhos. Hoy, hijos. El Creador faz tremer o chão deste mundo. El Creador hace temblar el suelo de este mundo. Para advertir las almas. Para advertir a las almas que es tiempo de olhar para o céu, que es tiempo de mirar al cielo, y no más para las cosas de la tierra, y no más para las cosas de la tierra. Mas ainda así, pero todavía así, muchos no escuchan, muchos no escuchan, y necesitarán sufrir mucho, y necesitarán sufrir mucho para darse cuenta, para darse cuenta de que es tiempo de se voltar a Dios, de que es tiempo de voltearse a Dios. Por eso, así como hoy yo les abro mis brazos, por eso, así como hoy yo les abro mis brazos, les pediré que ustedes abran los brazos, abran los brazos para aquellos que estarán ciegos hasta la última hora, para aquellos que estarán ciegos hasta la última hora y que necesitarán de su amor y de su comprensión, y que necesitarán de su amor y de su comprensión para poder recomenzar la propia vida, para poder recomenzar la propia vida. Es a través de este acto de amor profundo. Es a través de este acto de amor profundo. Que con este escenario que me han ofrendado. Que con este escenario que me ofrecieron. En honra a mi inmaculado corazón. En honra al mi inmaculado corazón. El triunfo del plan del Padre Celestial. Y al triunfo del plano del Pai Celestial. Es que yo vengo a consagrarlos. Que eu venho consagrá-los. Como lo esperé hace tanto tiempo. Como esperei há tanto tempo. Escuchando una a una sus oraciones. Escutando uma a uma suas orações. Viendo pasar las cuentas de la oración entre sus manos. Vendo passar as contas da oração entre suas mãos. Y las horas del reloj. E as horas do relógio. Para que yo pudiera retornar a mi amado México. Para que eu pudesse retornar ao meu amado México. Aquí estoy, queridos hijos. Aqui estou, queridos filhos. Para bendecirlos. Para abençoá-los. En honor al Padre. Em honra ao Pai. Al Hijo y al Espíritu Santo. Ao Filho e ao Espírito Santo. Que a través de esta Santísima Trinidad. Que através dessa Santíssima Trindade. Permiten todas estas cosas. Permitem todas estas coisas. Y de que yo derrame las gracias sobre mis hijos. E que eu derrame minhas graças sobre meus filhos. Para que en el tiempo que vendrán. Para que no tempo que virá. Sean frutos en los corazones. Sejam frutos nos corações. En la vida de todos los seres. E na vida de todos os seres. Quiero que me donen, queridos hijos. Quiero que me doen, queridos filhos. La canción que me han hecho ahora al final. A canção que fizeram agora ao final. Porque así yo los consagraré. Porque assim eu os consagrarei. Vengo a cumplir. Venho cumprir. Lo que está escrito en esas letras. O que está escrito nessas letras. En cada párrafo de ese cántico. Em cada parágrafo desse canto. Vengo a mirarlos. Venho olhá-los. Abrir mis brazos hacia ustedes. Abrir meus braços para vocês. Para que se estabeleça a paz. Para que se estabeleça a paz. Venham aqui, queridos filhos. Venham aqui, queridos filhos. Aqueles que hoje se consagrarão. Aqueles que hoje se consagrarão. Em nome de todos os mexicanos. Em nome de todos os mexicanos. Que vivem em el amor. Que vivem no amor. A amada guadalupana. A amada guadalupana. Que nunca os abandona. Que nunca os abandona. Que sempre os guia. Que sempre os guia. Que sempre os protegerá. Que sempre os protegerá. Em el amor e em el bien. No amor e no bem. Que esta consagração de hoje. Que esta consagração de hoje seja significativa para suas vidas. Seja significativa para suas vidas. Este é o momento, queridos filhos. Este é o momento, queridos filhos. Del perdão e da reconciliação com a consciência europeia. De perdão e reconciliação com a consciência europeia. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Na Europa. Na Europa. Pido para mis hijos. Peço para os meus que filhos. Se postrem no suelo. Que se prostem no chão. Para estabelecer esta reconciliação entre México e Europa. Para estabelecer essa reconciliação entre México e Europa. Entre os pueblos originarios.
entre os povos originários e a consciência europeia. E a consciência europeia. Para que se estabeleça. Para que se estabeleça. A cura definitiva. A cura definitiva. Na grande ferida causada. Na grande ferida causada. Através dos tempos e dos séculos. Através dos tempos e dos séculos. Que se possa estabelecer aqui, queridos filhos. Que se possa se estabelecer aqui, queridos filhos. Bajo minha presença maternal. Sob minha presença maternal. A unidade entre as consciências e os corações. A unidade entre as consciências e os corações. Hoje volto a unir. Hoje volto a unir. O que o homem de superfície separou. O que o homem de superfície separou. Vengo a uni-los. Venho uni-los. Como uma só consciência. Como uma só consciência. Como uma só raça. Como uma só raça. Que vive no amor de Deus. Que vive no amor de Deus. E professa sua fé. E professa sua fé. Ante o Altíssimo. Diante do Altíssimo. Os escuto. Eu os escuto. Nessa hermosa canção. Nessa maravilhosa canção. É uma canção. Que é uma canção. De amor a Deus. De amor a Deus. Através de sua Santa Madre Celestial. Através de sua Santa Mãe Celestial. A Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe. Eu os consagro. Eu os consagro. Os vivifico em meu filho. Os vivifico em meu filho. Os sano. Eu os curo. Em espírito. Em espírito. Em alma. Em alma. E em divindade. E em divindade. Em nome do Padre. Em nome do Pai. Hijo, do Filho. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E agora que são meus filhos. Que agora que são meus filhos. Consagrados ao meu imaculado coração. Consagrados ao meu imaculado coração. Ofrezcan o perdão. Ofereçam o perdão. E a reconciliação. E a reconciliação. Entre los pueblos, entre os povos, las naciones, y as nações. Que así sea. Que assim seja. Vamos a orar por una vez antes del cántico todos juntos, una Ave María. Vamos orar por uma vez todos juntos, uma Ave Maria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucho su dulce voz. Escuto su dulce voz. Toma mis manos, mi canción, mi oración. Si fallé, no hay vuelta atrás, mas nunca es tarde, dijo él. Toma mi vida y lo poco que soy, al final quiero servirte solo a ti, dame tu voz. Madre divina de misericordia, como quisiera el poder mirarte y que tus labios un día se abrieran. Yeah.
misericordia, como quisiera el poder postrarme y que tus brazos un día se abrieran y se Y luego de todas estas bendiciones de Nuestra Señora. Y luego de esas bendiciones de Nuestra Señora. Los invitamos a todos a que nos acompañen en Monterrey.
Convidamos a todos a que nos acompañen en Monterrey para estar con nuestro Señor el Redentor, para estar con nuestro Señor el Redentor y crear un canal de luz y de misericordia y crear un canal de luz y de misericordia para que descienda sobre esta nación, para que desça sobre esa nación y que prepare el camino y que prepare el camino para el ingreso de los mensajeros divinos a los Estados Unidos. Para el ingreso de los mensajeros divinos en los Estados Unidos. ¿Ustedes escucharon a Nuestra Señora? ¿Vocês escucharon a Nuestra Señora? Ella colocó sobre ella las estrellas de, la bandera de los Estados Unidos. Ella colocó sobre ella las estrellas de la bandera de los Estados Unidos. Que originariamente representan la unión. Que originalmente representan la unión y la fraternidad. Y la fraternidad. Vamos a ver si el amor de Nuestra Señora y de nuestro Señor. Vamos a ver si el amor de Nuestra Señora y de nuestro Señor ofrecen para esa nación una gran oportunidad espiritual. Ofrecen para esa nación una gran oportunidad espiritual. Por eso les pedimos a todos. Por eso pedimos a todos que nos ayuden a llegar a los Estados Unidos. Que nos ayuden a llegar a los Estados Unidos. Que ayuden a los mensajeros a llegar a los Estados Unidos. Que ayuden los mensajeros a llegar a los Estados Unidos. Ustedes la escucharon a Nuestra Señora. Ustedes escucharon a Nuestra Señora. Ella necesita impedir algo que está a punto de suceder. Ella necesita impedir algo que está a punto de acontecer. Y ahora nosotros somos sus hijos más conscientes. Y ahora nosotros somos sus hijos más conscientes. Así que tenemos que ayudarla a que ella pueda hacer esa tarea. Entonces tenemos que ayudarla para que ella pueda hacer esa tarea. Nosotros nos despedimos de la Ciudad de México. Nos nos despedimos de Ciudad de México. Nos vamos al norte con otros mexicanos. Vamos para el norte con otros mexicanos. Con otros guadalupanos. Con otros guadalupanos. Para que ellos puedan recibir al igual que todos ustedes. Para que ellos puedan recibir de la misma forma que todos ustedes. Esa gracia de poder estar con Cristo nuestro Señor. Esa gracia de poder estar con Cristo nuestro Señor. A todos que nos acogieron aquí como solo el pueblo mexicano puede hacerlo. A todos que nos acogieron aquí como solo el pueblo mexicano puede hacerlo. Les agradecemos de todo corazón. Agradecemos de todo corazón. Y esperamos algún día volvernos a encontrar en esta preciosa nación. Y esperamos algún día volver a nos encontrar en esta preciosa nación. Gracias, Madre, por cuanto nos das. Gracias, Madre, por cuanto nos das. Por la paz prosigue en Centroamérica y México. Después de recorrer Costa Rica y Nicaragua, los mensajeros divinos prosiguen con su peregrinación por México. Acompañe la programación. En Ciudad de México, día 24 de noviembre, vigilia de oración por la paz en las naciones, orando el Ave María en idiomas. Día 25. Encuentro de oración con la Virgen María, una jornada especial de oración y canto a la Virgen Santísima. En Monterrey, días 5 y 6 de diciembre, Maratón de la Divina Misericordia, la Maratón de la Oración. Estos eventos, conducidos por monjes de la Orden Gracia Misericordia, forman parte de la campaña por la paz. Movimiento ecuménico que promueve encuentros internacionales de oración y de música con el propósito de irradiar paz a los corazones del mundo. Todos los encuentros tienen entrada libre y gratuita y son posibles gracias a donaciones voluntarias. Contamos con su ayuda. Acompañe en vivo todos los eventos por www.misericordiamariatv.org. Para saber más visite www.divinamadre.org. Campaña por la paz. Una misión divina. Un solo corazón. Queridos hijos, los invito nuevamente a colaborar para que así como fue con Costa Rica, Nicaragua y México, Estados Unidos no pierda la gracia de redimirse. Ayude a la Virgen María a concretar sus planes de paz. Campaña por la paz en Estados Unidos.
Después de un año de recorrer varios países de América y Europa, los mensajeros divinos aspiran a llegar a Estados Unidos. Ayude a los Sagrados Corazones en esta divina misión. Conozca la programación. En San Francisco, California, día 12 de diciembre, vigilia de oración por la paz en las naciones, orando el Ave María en idiomas. Día 13, aparición de la Virgen María a los monjes videntes de la Orden Gracia Misericordia. Día 16, el Sagrado Llamado, un encuentro especial con Cristo Jesús. Estos eventos, conducidos por monjes de la Orden Gracia Misericordia, forman parte de la Campaña por la Paz, movimiento ecuménico que promueve encuentros internacionales de oración y de música con el propósito de irradiar paz a los corazones del mundo. Todos los encuentros tienen entrada libre y gratuita y son posibles gracias a donaciones voluntarias. Contamos con su apoyo. Acompañe en vivo todos los eventos por www.misericordiamariatv.org. Para saber más, visite www.divinamadre.org. Campaña por la Paz. Una misión divina. Un solo corazón.